Buenos días, chicos. Ha amanecido otra vez nevando en Segovia. Esto no hay quien lo pare. Año de bienes, año de nieves. ¿Quién lo sabe, el dios de mis amaneceres? Que hubiese merecido la pena haber vivido esta vida 1,000,000 de veces. Y que hubiese hecho las mismas cosas. Que me trajesen hasta aquí, a este lugar, a este momento, a este bonito sitio en el que de vez en cuando vengo a pasear. Bien hubiera sabido el cielo de mi tempestad, que os quise amor por lo que erais y no por lo que teníais, y que me rechazaste por mi escasa condición social, que sería del amor de la suerte. Y más allá del tiempo que hace que te espero, hoy conocí a un nuevo médico. Creo que se ha empezado todo con el mejor pie. De manera correcta, hemos establecido un diálogo amable y educado, a través del cual nos hemos comunicado demandas y deberes. Demandas y derechos y deberes. Me van a ir bajando la medicación, a condición de que yo vaya bajando mi consumo de tóxicos. Cannabis, alcohol, tabaco, cafeína, todo. Alguna vez tendrá que pasar en que no precise de dicho sustento. Bien, es verdad que este tiempo que me rodea ahora invita a quedarse dormido en la cama todo el día haciendo lo que me da la gana. Pero que más allá de lo que pudieran pensar otros, el cielo de los imposibles ya se ha alcanzado. Ya hemos llegado. Necesitamos un pequeño empujón, ahí está. Bueno, chicos, aquí os dejo. Espero no haberos aburrido, supongo que os habrá gustado el paisaje. La sensación térmica es agradable. No hace demasiado frío, aunque es evidente que estamos abajo cero, está nevando. Entenderéis ahora por qué no salgo a la ciudad a grabar mis vídeos. Aparte de que salen personas y coches de los que tendría que borrar las matrículas y las caras, hay mucho ruido. No me gusta andar gritando por la calle. Queridos amigos, que lo pasen ustedes bien. En la próxima, puede que en la próxima, tengamos tiempo para divagar sobre el talento por el cual estamos aquí. ¿Qué nos trajo aquí? Queridos compañeros, un abrazo muy grande, muy grande. Todos mis seguidores, todos los que me veis, todos los que en algún momento os cruzasteis por mi senda, o incluso escuchasteis hablar de mí, sin conocerme siquiera. Así se hacen las gentes ilustres, con temperamento y templanza, asertividad y buena voluntad. Quiero vidas mías, no lo olvidéis nunca.